Always do sober what you do drunk, and it'll teach you to keep your mouth shut. Hemingway said that. Yes, he did. And he said it to me. I don't want you to go to Canada tomorrow. It's for the podcast. It's what I do. I travel around and I interview weird or interesting people. So look out, you crazy Canucks! Wandering Wallace takes a raunchy road trip up to the Great White North. Yo creo que era una película que él quería ver. Era el propósito, porque él sabía que nadie iba a hacer esta película. Y yo creo que para la audiencia es más bien, te va a dejar, mira, como dijiste, es terror, es comedia, es drama, tiene de todo y te va a llevar como por muchas emociones. Pero por eso mismo, es una experiencia. Vas a salir otra persona. Una persona que no ha visto una película así antes. After the boat sank, I was alone, and then something very swift and frightening moved by me. A walrus saved your life? The walrus is far more evolved than any man I've ever known, present company included. Thank you. You're welcome. Es el mejor director con quien yo he trabajado. Él me ha dado una libertad como actriz. Me ha validado como persona, como actriz. Me ha dado oportunidades que nunca he tenido actoralmente en inglés. Y tener mi monólogo ha sido como un gran triunfo para mí, poder tener ese momento en el cine. Sí, Ali es una muchacha frustrada al nivel de la relación con su novio, porque ella sabe que él la está engañando. Pero ella como que ella está teniendo una relación con su mejor amigo también. Entonces ella es una media gris, está tratando de encontrar su felicidad. Pero cuando ella se entera de que él está en peligro, ella deja todo y lo va a buscar. Es como una secuela con las niñas, con las clerks que trabajan en la tienda. Y Gila Point regresa como Gila Point, pero yo interpreto otro personaje completamente distinto. Pero en la tercera yo creo que regreso a ser la muchacha que soy en Tusk. Yo hago de una maestra canadiense completamente distinta. ¿No es latina? No, no es latina. Y tengo acento y soy completamente distinta a lo que es Ali en Tusk, que para mí es exactamente lo que yo quiero en mi carrera. Quiero seguir haciendo cosas distintas, que quiero retarme como actriz, pero a la vez quiero seguir sorprendiendo y poder hacer cosas distintas en diferentes géneros. Y o sea, me estoy divirtiendo mucho. Bueno, no soy fan de, digamos, los espíritus o los niños que te salen por las ventanas o qué sé yo. O sea, ahí yo no podría hacer esa película porque creo mucho en el mundo espiritual y yo no me ligo con el mundo espiritual. Le tengo pavor a estas películas, pero cuando leí el guión, yo dije, si voy a hacer una película de este género, tiene que ser esta. O sea, porque me parece la cosa más bizarra, más rara, más deliciosa para los actores también, porque está tan bien escrita que uno no puede decir que no. O sea, uno tiene que entrar al mundo de Kevin Smith y entregarse por completo a esta locura. Mi plan siempre ha sido mudarme para acá y pues entrar al cine. Y no ha sido nada fácil entrar, pero sí se me han dado oportunidades y bueno, sigo esforzándome para abrir más puertas para mí y para otras personas que quieran venir, pero en eso estoy, en cumplir mi sueño. He hasn't called me in 3 days. I'm worried. Why are you doing this? Are you really mourning your humanity? I don't understand. Who in the hell would want to be human?